Antes de empezar con los acordes, vamos a numerar los dedos de la mano izquierda, empezando por el índice, que va a ser el 1, el medio va a ser el número 2, el anular va a ser el número 3 y el meñique el número 4. Bien, vamos a empezar con el primer acorde, sol mayor. Colocamos dedo 1, quinta cuerda, segundo traste, dedo número 2, sexta cuerda, tercer traste. Dedo número 3, primer cuerda, tercer traste. Segundo acorde, mi menor. Colocamos segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste. Dedo número 3, cuarta cuerda, segundo traste. Tercer acorde, la menor. Solamente tenemos que bajar una posición. Bajamos una cuerda y colocamos el primer dedo en segunda cuerda, primer traste. Y nuestro último acorde, el número 4, ¿sí? Vamos a dejar el dedo 1 donde está, segunda cuerda, primer traste. El dedo número 3 lo brincamos a la primer cuerda, segundo traste, y el dedo número 2 lo bajamos una cuerda nada más. Y finalmente regresamos a lo que es sol mayor para tener nuestro círculo. Para nuestro ritmo de mariachi lo vamos a dividir en 4 grupos y cada grupo de rasgueo lo vamos a dividir en 3. Entonces nos queda 1 abajo, 2 arriba, 3 abajo. El primer grupo. El segundo grupo es 1 un golpe, 2 abajo y 3 arriba. Nuestros grupos 3 y 4 se componen de la misma forma que el grupo 1 y 2. Bien, entonces ya que los tenemos establecidos de esta forma, los repasamos juntos. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese sería todo el bloque completo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, ya que lo estudiamos también por separado, haciendo pausas entre ritmo, unimos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,